A ver. Pim, 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 pim. A ver. Ah, esto no había todavía. Vale, bienvenidos a un nuevo directo de FIFA 22, modo carrera, jugador episodio 22. Se cierra dentro de poco el mercado de fichajes aquí en la serie, ¿vale? En el calendario, que ahora iremos, que estamos en el menú todavía. Y luego, como ya sabéis, al final tendremos torneo de seguidores, ¿vale? De momento estamos viendo ahí un trailer de FIFA 23 ahí, que aparece. Hola Adri, bienvenido. Adri, yo ando jugando FIFA también. Nada más copia Adri, ¿eh? Maravilla. No hay broma, Adri. ¿Qué tal, Adri? Adri, dime un equipo de fútbol. ¿El Atlético o cuál? Dime un equipo. Bueno, como siempre digo, seguirme en Twitter, Discord, YouTube. Acordad que hay unas encuestas para ganar puntos en Discord, ¿vale? En la sección de encuestas. Y también hay encuestas en la sección 2K22, en la sección 2K22, ¿vale? Para mañana, para el show del modo universo. Ahora va a decir Adri, que no te sigo en Discord. A ver, espérate un momento. ¿El Athletic? ¿Cuál, el de Bilbao o el de Madrid? Es broma, ya sé cuál me dices. Que no te sigo en Discord. San Luis. No, no da ni los buenos días, pinche buenos días. Ni los buenos días, qué mod tan caga. Ni los buenos días das. Pinche buenos días. Y no te sé que en Discord, ¿ves? San Luis, dije. Vale, Telic. Hola, caca. Vaya saludo tan caca. Uf, tremendo show, ¿eh? De la marca roja. De la Double League. Increíble. A ver, espérate un momento. Buenos días. Pinche frenado, días. Pero deja de decir caca. ¿Ni lo he visto? ¿Cómo que no lo has visto? Mod rima con God. Me quedé en donde iban a luchar. Tremenda lucha. Ese combate le doy como el tercer mejor combate del show. Nah, a mí me gustó el programa. Tienes que vértelo. Tienes que vértelo. Estuvo muy bien. Vale, antes de pensar. De empezar, ni lo he visto. ¿Cómo que? ¿Tú tampoco lo has visto? ¿Ah, que no debes haber abrir? Maravilla, chicos. Ahora no debes haber abrir. Maravilla, maravilla. Un momento. La de sección. La de sección. Vale, un momento. Hostia, espérate. Guas, tengo una calor que flipas. Venga, va, chicos. Hay una predi hecha, ¿vale? Como siempre hago una predi. Que este partido que he puesto en la predi se está jugando en directo, ¿vale? Ahora mismo. Así que el que tenga valor. Y el otro dice miau. El que tenga valor que apueste puntos. Hola gato, bienvenido. ¿Cómo que miau? He fichado Puig. Grande, Adri. Uno de los mejores medio centros. Muy bien, Adri. ¿A nadie le importa tu opinión? A mí sí. A mí sí me importa. Puig ZZZ. ¿Con qué Puig ZZZ? Se lo van a vender a un equipo de la MLS, creo. A Los Ángeles Galaxy, me parece que era. Se va a ir con el Gareth Bale, tú. En fin. Yo he fichado a Elliot y Araujo. Nada mal. Araujo.
Ojo, mira, me sale del modo carrera 23, que van, esto lo van a poner para el FIFA 23. Escanea el código y mira el nariz. Ah, bueno. Esto ya lo vi. Tengo huevos y apostar 1.393 por empate. ¿Alguien más que tenga huevos como Adri? Porque veo pocos, ¿eh? Solo he visto a Adri que tenga huevos. Vale, no me dejarás irme cedido, ¿no? Porque traspasado. Estoy jugando en el Casitas Juniors contra Real Madrid. Ah. Pues ahí sí, pero a mí me ha llegado oferta. Yo no tengo puntos. No, gato, ¿cuántos puntos tienes, gato? Chicos, es verdad. Esto lo teníamos en el anterior episodio, lo dejamos aquí. Cero, no tienes nada. Hostia. ¿Qué hacemos? ¿Acepto o espero otra oferta? O Casitas Junior es un equipo que me he creado. Sí, ya me lo dijiste. O Casitas es un barrio de Madrid. Ah, sí. Beta Racing. Acepta, acepta. Bueno. Ya veis. Vale, venga, va. Venga, va, acepto, venga. Soy nuevo jugador del Racing. Ya que habéis puesto todos acepta, acepta. Venga, va. Bueno, somos suplente, obviamente, porque acabamos de llegar. Tenemos 80 de media, somos MSO. Vale, de momento somos suplente, así que hay que ir entrenando. Nice. Gato, oigan del fútbol champán. Gato, dime un equipo de fútbol. Mientras que no sea ni el Atlético de San Luis ni el Atlético de Madrid. Te puedes elegir cualquiera. El Barça. San Luis, que ya te apunté, pinche Bruno Díaz. El Barça. El Barça de la Chavineta. ¿Qué me he puesto? Tiro, defensa. Bueno, me pongo esto. Bueno. Vale, seguimos. Claro, este partido no lo jugaremos, solo que estaremos en el banquillo. ¿Alguien ha visto las cosas que trae FIFA 23? De novedades en el modo carrera. El Southampton ficha. Este no estaba en el PSG, ¿eh? Ah, espérate. Este no estaba en el PSG, ¿eh? Y lo han fichado. No, pero cómpramelo. ¿Lo has visto tú, gato? ¿Qué te parece? Sí, ahora te lo compro, buenos días. Ahora te lo compro. Ahorita mismo te lo compro. Vale, a ver. Tenemos. A ver, como ya sabéis, quiero jugar 7 partidos. Gracias. Sí, ahora mismo te lo compro. Jugaríamos contra el Hamburgo. Hostia, el Borussia Dortmund. El Bayer Leverkusen, mi equipo favorito. El Stuttgart. El Colón. Bueno, Colonia se llama. Y el Mainz. ¿Aquí? ¿Y el Bayer dónde está? El Bayern aquí. Se vienen cositas para FIFA 23. Que cuando salga espero traerlo. Y jugar Ultimate Team. Ok, no. Tranquilo. ¡Hostia! ¡Qué equipazo tiene Lazy, ¿no? Tú. Mira. Todibo. Núñez. Geray. Chukwueze. Beli. Madre mía. Brozovic. Angeliño. Jonah. Kean. Isaac. Tú, vaya equipo, ¿no? Vaya equipo, tú. Nada, nada, de locos. Venga, va, se gana. Sea, no pensaba que tenía gran equipo el Leipzig. Venga, va. Me voy por Forsberg. Mi debut en la Bundesliga. 6,5 de media, asisten un gol.
Porcentaje de éxito 75%. Vale, venga, regate. No me jodas, las equipaciones no se diferencian mucho, pero bueno. Venga, va. Mira, pasará. Tengo que asistir, ¿no? Me ha puesto. Tuya. Ah. Madre mía. No. Tenía que cambiar el título, pero bueno, no sé si cambió el título. Vinicius, cambio de aires. Se va del Madrid. Bellingham, ¿quién entra? Larsson por López en el otro equipo. Y entra Palacios. Ah. ¿Qué caca eres? Tú sé que eres caca. Ni me respondiste a esto que te puse por Discord. Pinche Bruno Díaz. Mírame. Ah, espero pasar aquí. Que tengo que asistir. Venga, va. No uso Discord, ¿qué me dijiste? Sobre el 2K22. Pero ni respondiste, pinche Adri. ¿Ves? Es que ya me confundo con el Adri, pinche Bruno. ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, pedazo de cojo! ¡Dale! ¡Pero dale tú! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Cómo que Adri? Me he equivocado. Dime, Adri. Te odio. De gratis, ¿eh? Amaka Moins Kane. Robarán ficha para este mercado. Pásala aquí. Ah, no llega. De gratis ese te odio. De gratis. Mira, pásala aquí. Ah, vale, yo no juego, ¿eh? Vale. Me ignora mi propio equipo, tío. Mira. ¡Soy yo! ¡Soy el capitán! Oye, 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 que tengo el brazalete ahora que me di cuenta. ¡Pásala aquí! ¡Tuya! ¡Devuelve! ¡Dale! ¡Vamos! Soy el capitán, tú. Me he dado cuenta ahora. Tengo el brazalete. O sea, me acaban de fichar y ya tengo el brazalete de capitán. Soy Cristiano, tú ahora. Me acaban de fichar y tengo el brazalete. Bro, a mí me duelen los dedos de votar en encuestas de Discord. ¿Cómo? ¿Qué realista? Sí, literal, ¿eh? Yo no he puesto que me pongan capitán, ¿eh? No entiendo, gato. Espérate. Ah, pues yo he hecho todo. Solo hay que asegurar el partido para ganar y listo. Mírame. ¿Cómo se puede cambiar el dorsal? Ah. Qué gato te odio por tanta encuesta de disco, bombolón. Pero es que no vote. Yo no obligo a nadie a votar.
Yo no obligo a nadie a votar. El que vote, el que quiera votar, que vote. El que no, pues que no vote. Mira. Ah, casi. Si lo haces con un servillón. Pues no. Ah, que ha marcado gol. No sé cómo, pero estaba leyendo el chat. Ha marcado Paracios. Yo no obligo a nadie, no leáis los sevillones, entonces. No abráis la notificación. Yo no os obligo a abrir la notificación. Lo elimináis de vuestro móvil y ya está. Yo no obligo a nadie. Ahora va a ser mi culpa ahora. Ah, mira, si me dejáis chuta. Es que no entiendo por qué tengo que abrazar a este capitán. Es igual que si hago, he tirado pedo, he dado un paso con mi espagueti. No, te equivocas, no estoy así todo el rato con los Sevillons. Solo estoy con los avisos de directo y con las encuestas, y ya. Pero hacer una cosa, desactivar las notificaciones y ya está, si os tanto os molesta. Ya está, tío. Más 5 de media, tendremiento a jugar, gloria asistencia. Igual lo que me digáis, igual voy a seguir poniendo encuestas. Y voy a seguir poniéndolo de servillón. Así que si queréis salir de la comunidad de Discord y está. No tengo ningún problema. Me da igual. El MVP ya me han dado. Ahí anda yo el brazalete, capitán. No, tío, me habéis hecho cabrear, tío. No, yo no estoy de broma, tío. Si no queréis ver las encuestas, no me sigáis en Discord, ya está. Ya está, tío. Y mira que no lo hago para todo, pero bueno. ¿Soy titular? Ah, sí. No conozco a ninguno del otro equipo. A ver, mi equipo tengo. Hostia, vaya defensa, ¿no? Todo Iboño ni Jerai. Proxy, Bajariño, Belihan, Chubuese, Jonah. Isaac. Madre mía, vaya equipo. Vaya equipo. Bueno, eso sí, soy el que tiene menos media de todos, pero bueno. Vamos a jugar. Buen Isaac. Hostia, ya estamos. J palos. Oye, ¿por qué apunta ahí si él quería apuntar para otro lado? Ah, vale, no le da.
se presentan minutos apasionantes de Bundesliga por delante. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Esto pinta lindo. Y esta música. No pierdes el partido, gana o empata con 5 menos goles, asistencia. 8 más 5. Bueno, a ver qué hacemos. Pinche Bruno Díaz, si ahora me escribes por Discord. Pero ¿y esta música, tío? ¿Qué tienen en el campo? Esto parece la equipación del Español. Bueno, del Alavés más. Bueno, broma, la equipación del Leipzig está guapísima. Mírame. González. Alexander Isak. Devuélvela. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Alex Isak. Tuya. Hola, pelota al área. Es buena la pelota atrás. Qué buena defensa. Puede pasar aquí. Ah, venga, venga, venga. Es verdad, no mira cuánto man, por cuánto me han fichado. Porque me han hecho un traspaso. Dale, desde ahí. Ah, venga. Qué asco, tío. 70.000, ¿qué? Adri. Han convertido un gol, se movieron las redes del Borussia Park. Es el primero para el Eintracht Frankfurt. Abrimos el marcador. Buenísima. 1-0, 15 minutos de juego. Obrigado, cara. Muito obrigado. ¿Y por qué hablo brasileño? Vale, buena. Uy, casi. 70.000 euros, no. Tiene que ser millones. Aquí no me pueden fichar por mil. En todo caso sería 70 millones. Pasar aquí. ¡Qué asistencia le he dado! ¡Qué asistencia! ¡Qué buena! Bien, el primero. Qué buen equipo tiene el Leipzig. Un gol. Buena. Ah, pero aquí. Oh, qué buena. ¿Vale? ¿Ayuda? Suya, ¿eh? Esta vez no llevo el brazalete. Pero creo que antes ya sé por qué ha sido. Porque por el que me han cambiado, tenía el brazalete de capitán y me lo han dado a mí. Ah, no ha llegado, tío. Venga. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. Uy, pues se vuelve loco. Gran pelota atrás.
Dale. Buenísima. Buen Isaac. Qué buena. Pues ya he hecho el objetivo de las dos asistencias. A ver. Sí, ¿no? Efectivamente. Gol de Bellingham, Isaac. Primer gol de Isaac en dos partidos. O sea que este es el segundo partido. Acabamos de empezar la Bundesliga por lo que se ve. Antes estuvimos en la Liga Italiana con el Venecia y ahora estamos en el Leipzig, en la Bundesliga. ¿Estará Lewandowski aquí en el Bayern? Salida al Barça. A ver. Lewandowski. Qué buena. Ah, no me da tiempo de dar el pase, tío. No me da tiempo. Venga, va, va. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Sigue, no abandona el ataque. El centro magnífico. Jugada que no termina Vale, en el buena. área, lo rechazaron fuertemente. Vamos. Pase Ah, qué rápido. cagada de pase, tío. Qué asco. A ver. Se puede andar regalando una pelota así. Brozovic. Unai Núñez. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Vale. Se dedican a pasearla, 0-2. moverla de un lado a otro con calma. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2 a 0. Qué guapa la equipación. Vale, ya he hecho todo. Pues ya he hecho todo. Gran Bar 0, Frankfurt 1, Werder Bremen 1, Hertha Berlín 1, Mainz 0, Hamburgo 0, Borussia Dortmund 0, Hoffenheim 0 y el Wolfsburgo contra el Alburgo. Vale, venga, va. Solo hay que asegurar la victoria. Yo he hecho los tres objetivos que me pedían. Devuelve. Ponte para el centro. ¡Ojo! Y sale bien y todo. Y sale bien y todo. Con suerte, pero sale bien. Qué buena. Nah, qué grande el tope 2, Leipzig. Viene a quitarle el título de Liga al Bayern. Con este plantillón que tenemos. Claro, en teoría nos han fichado para ser titulares. De medio centro ofensivo y quitarle el puesto a Forsberg. Y es que además con estos dos delanteros, Isak y Kean. Vaya equipo tú. Mira. Aquí. Y sale bien. Mira. Pásala atrás. Pásala atrás. Buah. Qué buena. Johan Bakayoko, ese era del Mónaco, creo. Se terminó la espera. Bueno, sí,
Ah, pero me la han quitado antes. Venga, va, el portero se lo quede todo. Guay, cuando salga el FIFA 23, lo que han puesto para el modo carrera, sobre todo en el jugador, madre mía, cinemáticas de todo. Qué guapo va a ser eso. A ver. No sé por qué se tira mi jugador tan tarde. Van a tirar. Mira, no van a marcar todo. Mira, mira, mira. Espérate. Lo de las encuestas, ya que os quejáis tanto, lo que voy a hacer solo es quitar lo de Levillón en esta de la sección de encuestas. Es lo único que voy a quitar. Por lo demás va a seguir. Oye, si le pon el pie. Se va Isaac y quién tiene. Oh, pensaba que era Werner, tú. Digo, ¿tienen a Werner en el banquillo? ¿Quién es ese? Moreiro por Okugawa. En otro equipo. Ah, vale, que tienen al Zorlot este. Ah, vale. Mira que pase. Mira que pase. Uf. Como mal que esto. Uy, casi, bro. Me voy a la piscina, luego vengo. Vale, gato. Nos vemos. Se va. No te puedo creer, han fichado a Vini. Han fichado a Vinicius. Han fichado a Vinicius en el Leipzig. ¿Qué hace Vinicius aquí, tío? Pásale aquí. Pásale aquí. Han fichado a Don Vinicius. Por Chukwueze y entra Vinicius. Ah, vale, que Vinicius lo tenían en el banquillo. Ah, vale. Ok. Vaya plantillón, ¿no? Del Leipzig. Fuera broma, podremos ganar la Liga. Y bueno, la Champions podríamos competirla. Vaya equipo. Pero estaba aquí. Vamos. Yo de Leipzig desde chiquito. Qué grande el Leipzig. Vaya fichaje. Me pregunta el Leipzig cuánto habrá. ¿Cuánto me habrá gastado en ficharme? Llegó, 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 llegó. Ah, casi. De Lord, es de Lord, ese es del Montpellier, era. Bueno, era, no sé dónde está ahora. Qué buena, Gulaxi. Se va Kean. ¿Y a quién tiene como delante de su frente también? A Brobbey, no lo conozco, pero bueno. Mírame, aquí, aquí, aquí. Está todo calculado. Pero pásala. Ah, me ha visto lo que iba a hacer, tío. Qué asco.
Qué mano. Parece que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Fijar Va la Jimbauer. pelota desde el córner a la olla. Es fácil la pelota tras ese cabezazo, pero un peluchito le tiraron. Corta bien esa pelota. Ah, qué asco. Esto puede terminar en gol. Y ahí va. Fantástico cómo lo corta. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ya está ahí Pero el déjame seguir empate. la jugada, si va a marcar gol. Por el cuadro visitante. Victoria. Señores, me Otra parece que victoria el más del partido 16-03 ante la Arminia se está Bielefeld. yendo por el tubo porque llevas 3 puntos de esta cancha sin Me poder parece que ganar. da dos asistencias, Han ¿no? superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles En teoría, en es la teoría clave. debería ser el MVP. Noventa 9,1 de media, 91 minutos jugados, 0 goles, 2 asistencias, 26 pases completados y 3 de cubierta, 6,1 kilómetros. El MVP, nos llevamos otra vez el MVP. 7 tiros del equipo contrario, 0 goles, 10 tiros de nosotros, 3 goles, 48 posición para ellos, 52 para nosotros. Gran Barcelos, Frankfurt 3, Werder Bremen 1, Eintracht Berlín 3, Mainz 0, Hamburgo 0, Borussia Dortmund 1, Hoffenheim 0. Y nos hemos, y hemos hecho tres objetivos, así que perfecto. Y el MVP ahí está. A ver, siguiente partido, ¿cuál es? A ver, me imagino. Hostia, vamos primero, bueno, claro. ¿Cuándo jugamos la Champions? Es mi pregunta. De verdad, está en la clasificación Champions, ¿verdad? Oye, no sale en el calendario, ¿eh? Yo creo que sí, debería. Bueno, vamos a seguir. Contra el Borussia Dortmund nos toca. Que muramos. Contra el Borussia Dortmund. Lo malo, lo que no entiendo aquí, la selección que no te llega a convocar, ¿o qué? Porque aquí no te llega a convocar a la selección. Bueno, va, venga, jugamos el partido contra el Borussia Dortmund, va quinto en liga. Jugamos en nuestro campo. Primero contra quinto va. Va a ser partidazo este. Jugamos con Gurat, Crypto, Diego, Núñez, Gerai, Brozovic, Bellingham, Ancho Wese, John, Angelino, Isaac y Kean. Otra vez Vinicius el banquillo. En el Borussia Dortmund juegan con Kolo, Mokiele, Maguire, Gabriel, Schürrle, Nejao, Dark Hole, Milinkovic Savic, Lucas Vázquez, me imagino que es. Haaland y De La Cruz, no sé quién es De La Cruz. Vale. Vamos allá. No sé quién es De La Cruz. Vale. Gol. Le damos la bienvenida a un duelo entre gigantes, entre colosos, un partido del cual se ha hablado ya un montón, que ha hecho esperar a ambas aficiones, pero que ya estamos a solo minutos de empezar a vivir. En breve viviremos toda la acción en el campo, porque el RB Leipzig se enfrentará al Borussia Dortmund. ¿Qué tal, amigos? Un placer poder estar de nuevo con ustedes desde el Red Bull Arena. Vale. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. En minutos comienza este compromiso correspondiente a Vale, la vuelta de grupos. El RB espérate un Leipzig momento. enfrenta al Borussia Dortmund. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso. 7,5 de media, 65% de efectividad de cara a puerta, posición. Vale, es muy fácil. Vale, a ver. Momento.
Vale, chicos, hay una encuesta ahí, ¿vale? Os explico. Esta encuesta que he puesto, ¿vale? Para el que quiera votar, yo no obligo a nadie, ¿eh? Para un posible stream que haga la noche, ¿vale? Más tarde, ¿vale? Como directo secundario, ¿vale? Y ahí hay dos opciones. Una opción es el PES. Hace un modo carrera en el PES. Bueno, el eFootball 2022, ¿vale? Con el Sport Boys, que es un equipo de fútbol. Y la segunda opción es jugar Warzone, ¿vale? Este es el campo del Lazy. Hostia, qué guapo, ¿no? Pues estamos jugando por primera vez en nuestro campo, además contra el Borussia Dortmund. Venga. Venga, va. Está. Es verdad, este estaba en el Borussia Dortmund. Pero sube. O sea, tú, a Haaland no lo han vendido, ¿eh? Sigue ahí en el Borussia Dortmund. Mírame. Claro. Ya sí que tiene velocidad. Uy. Casi la pierde. Bien la perdió. ¿Pero a quién se la pasa? Vamos. Casi. Aguanta, aguanta. Venga. Vamos. Lo bueno de mi personaje es que tiene mucha velocidad. Ponla. ¡No! Me la ha pillado. Me la ha visto. ¡Ojo! ¡Tuya! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buen Isaac. El 1-0 para el exit. ¡Qué asistencia de mi personaje! Bueno, lo ha hecho todo Isaac ante la presión. ¿Cómo no? Dime qué es este, el Harry Maguire. El que le ha cagado. El del meme. Dime que es él. ¿Sí es él? Pero no se ve muy bien. A ver, es este, ¿no? Es Maguire. No me lo puedo creer, tío. Le ha cagado. ¿Cómo no? Qué grande. Hasta. Qué rarista es este juego. Hasta en el juego es malo. Qué grande. Qué gran fichaje ha hecho el Borussia Dortmund. Qué buena, Gulaxit. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas.
Mahmoud Dahoud. Se puede venir el empate. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro. Venga, va. No se le da la posesión al local. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Uf. Sí, se mostró seguro. Qué buena era. Era muy buen tiro. ¿Veme? ¿Sabes? Se asoma de la clara. Brozovic. Cuidado que puede terminar en gol. Recepción y pase. Pasar aquí. Pero si estoy detrás tuyo. Uy, espérate un momento. Ah, vale. Tengo que tirar más a puerta para cumplir el objetivo. No me la quita mal Wire, ¿verdad? Si me la quita mal, no me lo puedo creer, tío. No te puedo creer. No me equivoqué de botón, no quería darle ahí. Aquí. La ha tocado, tío, no sé qué la ha tocado, si ha sido mi compañero. Isaac, ¿para qué la tocas? Se la gol. ¿Para qué la tocas, Isaac? Haaland, que no chute Haaland, que tiene buen tiro. Guau. Qué cagada, tío. Nos empata el Borussia Dortmund en el minuto 42. Nos marca Lucas Vázquez. Ah, tío, venga, va. Se puede ganar, va. Vamos. ¿Qué hacéis? Ah, no saben sacar tú. Primer gol de Lucas Vázquez en la Bundesliga. Bueno, en esta. Qué buena, Guraxi. Sacarla. Vamos, salimos. No pites ahora que tengo yo el balón. Primera parte 1-1. ¿Cómo cambia este gol la charla del entretiempo y empate ahora? Sí, pero así todo yo creo que... Me queda, bueno, la media ya he hecho, lo de la posición y lo de los tiros convertidos. Me quedan esos dos objetivos. 6 tiros de Leipzig, un gol, 5 tiros de Borussia Dortmund, un gol, 37 posición para nosotros, 64 para ellos. Marco la segunda parte, va. No hace cambios, por lo que veo ninguno de los dos equipos. Y el pobre Vinicius está en el banquillo. A ver, yo no creo que Chuguese en el FIFA sea mejor que Vinicius, creo yo. Para que lo ponga por delante de Vinicius, no sé yo, bueno. En la vida real, obviamente, Vinicius es mejor que Chuguese. Pero en el FIFA no sé. Y yo creo que... Mira. Venga, va el portero. ¿Sabes? Joder, con el portero es imposible. ¿Dale? Ah, no llega. Espérate. Ay, me la quita, tío. Uy. Ah, va a echar una pared. Evan Nilsson al Southampton.
posición. Han pagado mucho, pero lo necesitan. Ha ganado Alexander del Sport Boris, así que... Ah. Si decido hacer directo más tarde... Bueno, si puedo. Vale, no es que decida, si puedo, vale. Haré directo de PES 2022. Haciendo un modo carrera con el Sport Boris. Bueno, y fútbol. Yo le digo PES, que es la costumbre. Hostia, la da el paro. Ah, también pregunta en Discord. No me jodas. Os voy a dejar una sección. Vale, que no voy a poner ni el guión ni nada. Para que me recomendéis cambios que hacen falta aquí en el canal. Hostia. Jalan. Que se la quite. Sácala. Vale. Atrás, si no. Pero si estoy atrás. Venga, va, qué mala suerte tengo. Siguiente partido de Leverkusen contra Leipzig. Partidazo. A ver, yo creo que mínimo con esta plantilla el objetivo es clasificarnos para Champions, eso seguro. Y mínimo llegar a las semifinales de la Copa. Ah, tío. Qué asco. Se va Kean y entra el otro delantero que tenemos, Zorlor, creo que era. Y creo que ha entrado Blanc en el Borussia Dortmund. Sí, y se ha ido por Nehaus. Pues estaba Nehaus. Uy, espérate. Llame. Se va a Chuguese y entra Vinicius. Pero a Vinicius que no han fichado, ¿para ser suplente? Desde aquí le pego. Pues toma. Siguiente partido del Dortmund contra el Bielefeld. Vaya pared. Qué mano. Está Bellingham en el Leipzig y entra Palacios. Menos mal que en FIFA 23 van, supuestamente van a hacer mejoras en eso de los cambios, porque aquí hacen los mismos cambios de siempre. Hacen los mismos cambios la CPU. Cuando hay más jugadores según el banquillo. Y supuestamente en el FIFA 23 va a cambiar eso. A ver si es verdad. Mírame. ¡Vamos! ¿Es mi debut marcando gol? O bueno, este creo que es mi segundo gol. ¡Vamos! ¡Qué chute! Uy, es que entró justo. Sí, es mi segundo gol, vamos. Se va el Schürrle en el Borussia Dortmund.
Ha entrado Muñaín, pero Muñaín no es lateral. What the fuck? Ah, vale, que cuidado, portero. ¡Portero! Que no van a empatar tú. Es increíble, tío. Con el Milutin Savic que este. No se empaten en el último minuto. No se empaten en el último minuto, tío, en el Borussia Dortmund, tío. Gol de Milutin Savic. ¡Dale tiempo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasará! No, pites ahí. Qué sucio, tío, empate. Qué asco me da Sarri. Mira, estamos hablando ahí con Vinicius. Me han puesto de extremo, algo que no soy, la verdad. 8,2 de media, 92 minutos jugados, gol y asistencia, 6 tiros a puerta. Y 7% tiros convertidos. Entonces me imagino que el objetivo ese de los tiros no lo he hecho. El MVP otra vez nos llevamos. Siendo extremo, que no soy. 16 tiros del Leipzig, 2 goles. 12 tiros del Borussia Dortmund, 2 goles. 43 posesión para nosotros, 57 para ellos. Objetivo, solo hemos hecho lo de la valoración. Nos ha faltado lo de los tiros y lo de la posición. Seguimos. Bueno, con el mercado de fichajes ahora. El siguiente partido es contra el Bayer Leverkusen. El Leipzig ficha a Aaron Rasta. Ah, que han fichado el portero del Arsenal, tú. Ah, qué grande el Leipzig. Fichando a todos. Que sigue al Manchester United, increíble. Al Skull lo han vendido. Y la Roma ficha a Jørgen Carlsson, que no sé quién es. Vamos primeros todavía con 7 puntos. Segundo el Borussia con 7. Tercero el Wolfsburgo con 6. Cuarto el Mainz con 6. Quinto el Hoffenheim con 6. Y sexto el Standard de Berlín con 6. Bueno, quedan por jugar partidos, creo. Vamos por el siguiente partido. No se quita el puesto el Mainz. El Mainz va primero. Ha ganado todos sus partidos. Venga, va, vamos a jugar el siguiente partido. Jugamos en. Tenemos en la fase de grupos al Manchester City, al Shakhtar Donetsk y al Sparta de Moscú. ¡Ojo! Y luego nos toca la. Primera vez que voy a jugar a Champion con mi personaje aquí en la serie. Vale, vamos con el cuarto partido. Y luego nos toca la Champion. Hostia, vale. Jugamos afuera en el campo del Bayer Leverkusen. En el puesto 15 va en el Bayer Leverkusen. Con Musso, García, Funchal Mensah, Hincapié, Bastoni, Alcaraz, Souza, Andrić, Moura y Garnacho. Y en Nkunku. Y en nuestro equipo, Guirassy, Gmelzky. ¿La han fichado ese? Núñez, Todibochu, Weser, Bellingham, Brozovic, Angelino, Jona, que mi personaje es Zhang y Kean. Y Vinicius otra vez el banquillo. En fin. Ahí va Isaac. Ahí va Isaac. Golazo de Isaac. Ahí va Isaac, ahí va Isaac. Gol de Isaac. En Kunku.
26 años tiene aquí en el juego, es delantero centro, no, no es MCO. Bueno, media punta será. Ojito, qué guapo el campo del Bayer Leverkusen, ojalá y un día. Aunque no sepa nada de alemán. Ya soy fan del Bayer Leverkusen. Un empate me vale en este partido. 7,5. Gol o asistencia. Y posesión 60%. Vamos allá. Me piden muy poca media. Pero bueno, vamos allá. Partidazo, ¿eh? Bayer Leverkusen Leipzig. Ahí está, primer balón que toca en el partido de hoy. Bueno, ya, mucho, mucho. Mucha calidad. ¿Sabes? Mime. Ah, casi, hay que intentar. Vamos. Programa de radio que no hablara de él parece no existir. Sí, esta fue la figura de la semana y no quedan dudas. ¿Y cómo no esperar? Hostia, es verdad que Nkunku está en el Leipzig. Hostia, es verdad, no me acordaba que el Nkunku estaba en el Leipzig y ahora está en el Bayer Leverkusen. La ficha del Bayer de Leverkusen. Claro, y Nkunku jugaba en esta posición. ¿Dónde estoy yo? Pasará. Buah, qué pena. No me acordaba, tío, que Nkunku jugaba aquí. No, se te fue. Vamos. González, pase filtrado. Qué asistencia. Vaya mano. Vaya mano que ha metido. Uy. Casi. Buena. Decide jugar en corto el córner. Hay penal, pues eso parece. Vamos a conectar con el estudio para ver qué pasa en el otro partido. Afirmativo, penal concedido para el equipo local. Se viene solo. Buena. Dale tú. Ah, qué pena. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Que no chute, que vale. Venga, va, chicos. Venga, va. Devuelve y toca rápido. Muy bien. González. Ahí
¡No! Me tenía que haber puesto delante. ¿Quién no sabía tocar? Short Ardones, el Manchester City y el otro no me acuerdo quién era. ¡Ah! ¡Qué mal! Me la ha visto. Qué pena que si me hubiese girado bien ahí, lo tenía ya solo ya. Mírame. Claro. Venga, va, bloquean todo ahora. Tuya. Vaya mano, tío, es imposible. Venga, va. Vamos. No. Venga, va. Bastoni. Bueno, levántense de su asiento, estírense un 0-0. poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Partido igualado en todo. Sí, creo que Primera los parte. tiros alternos y las acciones en el área contraria son bastante parejitas. La media lo tengo hecha. Lo de la posición me queda 3%. Y me queda lo de marcar o un gol o una asistencia. Frankfurt 0, Hamburgo 1, Wolfsburgo 0, Hertha de Berlín 0, Gran-Bars 1, Hamburgo 1, Mainz 0-5-0, Freiburg 1, Borussia Dortmund 1, Arminia Bielefeld 0 y el Colonia, bueno, yo lo llamo así, contra el Bayern que va 0-1. Va ganando el Bayern. Venga, va. Y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y le faltó poco, pero muy poco para poder terminarla bien. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Bueno, ese balón No, fue era aquí. buenísimo. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Y han perdido Shit. la pelota. Tiempo que el Manchester United venía persiguiendo un jugador de estas ¿Qué características, decía el pero Manchester no lo United? podemos verificar. Acá lo tienen. No han fichado de Jong del Tremendo Barça y han tenido que fichar que sí, tapón. Imagínate esto, ¿eh? XD. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. Samuel Chukwueze. González. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ah, venga, va. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es Ah, que tiene a impresionante. Kurusel Victu en el Valle del Leverkusen. Se ha ido al Alcaraz y entra acá. Llueve el córner al centro del área. ¡Vamos! ¡Qué grande! Marcando de cabeza. Primer gol del partido. Lo marca mi personaje, lo marca yo en el minuto 56 de partido. Bien, 0-1 ante el Bayer de Leverkusen. Tres goles en cuatro partidos. Muy bien. Llegamos finos para la Champions. Llegamos finos.
Entonces que me queda lo de la posición solo, ¿no? Mírame. Que hay chances de contraataque. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ya. Vale. Bastoni, este estaba en el Inter de Milán y ahora está aquí. Eric García, ese era del Barça. Vaya fichajes tan XD. Ah, que encima jugamos en el campo del City. ¿Y a quién tendrá el City, tú? Qué buen pase. Ya está, es el gol. Buenísima. 0-2, marca. Que me parece que es 0-2 para el Leipzig. Vaya del Leverkusen 0, Leipzig 2 en minuto 66 de partido. Posesión. Todavía me queda, tío. Se va a Chuguese y entra Vinicius. Que dan fecha para hacer suplente. Literalmente XD. Voy a cambiar el título luego de este partido. Nada. No me digas cómo se va a meter entre dos ahí. Es increíble. Ay, de verdad. Maken Kunku. El 1-2. Novedades desde el Volkswagen Arena. Parece que han marcado gol. Llegó el primero para el Wolfsburg. Llegó el empate 1-1. Se jugaron 74 minutos ya. Gracias, mille. Fratello, gracias. Brozovic. La tiene Bellingham. Brozovic. Vale. Ah, qué pena. Qué bien parado que estaba para cortar. Vale, que alguien vaya ahí. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Va tras el centro y bueno. Dale. Pero dale tú, pedazo de bobo. ¿Qué viste tú al...? Si lo tenías ahí para rematar. Qué pedazo de bobo. Ah, vale. Se la pasa a mi novia. O sea, a nadie. No, me equivoqué. Hay espacio suficiente para avanzar. Ha interceptado bien este jugador. Ya está, ya va a terminar. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. González. Vuelve ese pase. Qué pase. Señal.
Madre mía, lo que le has hecho a mi compañero, tú. Hola, Laura Novillas, 17. Bienvenido. Bien. 1-2. Buena victoria antes de jugar a Champions. A ver. 8,5 de media, 91 minutos jugar, gol, un gol y 0 asistencias, 31 pases completados y 3 cubiertas de 16,0 kilómetros. ¿Me han llevado el MVP otra vez? No creo. Verás tú. Otro MVP más que me llevo. Hostia, ¿Zola tira una vez el Bayern de Leverkusen y mamá con gol? ¿En serio? 14 tiros del Leipzig comparado con 2 goles. 50 de posición para cada uno. Frankfurt 0, Hamburgo 1, Wolfsburgo 1, Inter de Berlín 1. Gladbach 2, Hamburgo 1, Mainz 0-5-0, Freiburgo 1 y los otros partidos no los he visto. Vale, hemos hecho los dos objetivos menos la posición. En fin. F. A llegar a Champions League. Mira, tenemos al Manchester City, al Shakhtar Donetsk y al Spartak Moscú. A ver, mínimo aquí queda segundo y clasificarnos. A los octavos. Así que vamos allá. Es un nuevo ojito derecho del Leipzig. Simulamos. Se viene el primer partido. A ver, City tiene a Ederson, a Díaz, a Walker, a Hermosa, a Cancelo, a Silva, a Zakaria, a Kevin De Bruyne, a Foden, a Richarlison y a Sterling. Y salimos con Rasdale, el nuevo portero, Todibon, Núñez, Dimitri, Brozovic, Bellingham, Chukwueze. Ah, que tiene a esta, el Moriba, todavía. Yo como MCO, Isaac y Kean. Ah, bueno, vamos allá. En el campo del City. Vale, iba a cambiar el título. De mientras. De mientras. A ver si esto. Vale. Hoy se juega el primer partido de la fase de grupo de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. A ver, yo aquí un empate me conformo, sacar aquí. A ver. Dispara dos veces a portería, completa 10 pases en el campo contrario y valoración 7,5. Espérate, voy a dejar el himno de la Champions, ya que es mi debut. Que se escuche. Ahí está, salimos. Ahora no se escucha, ¿te imaginas? Qué guapo, tío, el campo del City. Ahí está. La primera vez que debutamos en Champions League. No sé si se escuchará el link en el directo, pero. Ahí está. Tengo un modo carrera con la Roma, pues tengo la Play 3, tengo el PES 2018, pero con parche el 21, con todo lo cubre, compa licenciado y me hace mejor el modo del juego, ya que el FIFA 19 se me hace muy lento. Ah, tienes. Hostia. He entendido que tienes el PES 2018, ¿no? Con parche del 21, con todo lo cubre y compa licenciado. Estará guapo, ¿no? Yo el PES hace tiempo que no le juego.
El PES no lo juego desde que tenía la antigua consola. Y luego me pasa el FIFA. Mira, ahí está Guardiola. Venga, va, vamos a darle. Ahí está, primer balón de la Champions que toca yo. Nah. Ya está, con esto termino directo, de broma. Termino stream. Ahí está. Ojo, me defiende Kevin De Bruyne, ¿eh? Ojo, ojo. De locos. Aquí ya estoy jugando con jugadores importantes. ¡Oh! ¡Ah, casi! El primer tiro, hemos avisado ya. Ojo. Manos. Querían ver. La verdad, Fernando, que es un partido muy especial con dos grandes equipos. Y ha pegado con un diario el arquero. Venga. González. Alexander Isak. Ya le está viendo, se ve la Ay. oportunidad. Y ponerle que cuando juego FIFA modifico el mando para que los botones del PES, ya que me gusta cómo está distribuido. Ah, te pones la configuración que tienes en el PES. Cuando juegas al FIFA. Es lo que he entendido, ¿no? A mí me costaba ju mucho, jugar al PES y al FIFA al mismo tiempo porque te equivocabas. No, tío, pensaba que había alguien ahí. Qué cagada. Mira lo del City. Randare ese está haciendo su debut en el Leipzig. Entonces que al otro portero que lo va a utilizar en Liga y ya es en Champions. No veas, ¿no? Con el Leipzig. Ah, por cierto, Laureano Villa 17. Dime un equipo de fútbol, ¿vale? Bueno, si quieres participar, ¿vale? Que va a haber al final del stream. Va a haber como un torneo de seguidores, ¿vale? Tú no tienes que hacer nada, ¿vale? No hay ningún requisito ni nada. Con que me digas un equipo de fútbol que te guste, estás participando, ¿vale? Te vi. Ah, no me deja chutar. Vamos. Estamos comenzando la UEFA Champions League y se vienen los primeros 45 minutos. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica copa. Todavía falta un año. La marca. No, tío. No, marca Richarlison en el minuto 27. 27, digo 25. Marca el City el 1-0. A ver, yo también juego, equipo. Va, venga, va, hay que sacar un empate al menos. No hay que perder, va, un empate mínimo. Un empate que me conformo, sinceramente. ¿Me meto el pie? Vamos. Hola, estoy aquí, estoy aquí.
Vale, bien. Hay que probar, hay que probar, hay que probar. Hay que probar. Penal. Penal para mi compañero. Que me está dormido el pie. Vale, ahora. No, bro. Vaya golazo que nos ha marcado Bernardo Silva, el 2-0 para el Manchester City. En el minuto 37. Vaya pared que nos ha hecho tú. Vaya, vaya jugada. ¿Cómo se nota que los entrena Guardiola? Guardiola ficha a mí. Yo soy mejor que el MCO que tengas. Yo no sé cuál es, pero sé mejor. Venga, va. Vamos. Uf, qué buena. Penal. Casi cuela. Ah, qué asco, tío. No me da tiempo de darle el pase atrás. Vale, me queda lo de la media, disparos a puerta ya lo he hecho y me queda lo de los pases que me quedan dos. Me queda 0,1 de media y dos pases en el campo contrario. Vale, vamos allá. Benfica 1, Dinamo de Kiev 0, Ajax 0, Salzburgo 1, Shakhtar Donetsk 1, Sparta Moscú 1, Sporting de Portugal 0, Barça 0 y Manchester United 1, Lyon 0. Vamos con la segunda parte. Muy bien. Vale. Mira. Dale. Ah, qué buena era. Ahí no hay nadie. Venga, va, un empate. Hay que ir por el empate, va. Ah, que venga, qué mal. ¿Qué? A 7:30 has dicho. Qué buena. Dime que ha sido gol. ¡Ha sido gol!
¡Vamos! No he querido chutar portería, no era un pase. Pero bueno, ha sido gol. Lo que cuenta es empate el partido. Bien. Ha sido como una asistencia. ¡Vamos! Era un tira portería. No era ninguna asistencia, tío. Le he pegado muy mal. Menos mal que este estaba aquí. Pensaba que estaba adelantado. Qué buena Bellingham. 2-1. Se va Chukwueze y me imagino que entra Vinicius. Venga, va, un gol más y empatamos, va. Dale. Bueno, no sé el cambio, pero me imagino que habrá entrado Vinicius. Ahí está Vinicius. Vale, están nerviosos. Venga, un empate, hay que ir. Hay que sacar el empate. Hay que sacar el empate. Uf, qué pase. ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Pásala aquí! ¡Sí! ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡No! ¡Qué pena! Atento que se viene la contra. Vamos. No nos tienen que marcar gol ahora, ¿eh? Estamos a uno del empate, va. En 20 minutos se termina todo. Porque la pelota pasada. ¡Ay, no llego! No llego. Me han puesto de extremo. Otra vez. Que no soy extremo. Has tardado demasiado. No me la pases que estoy adelantado. Corner. No hay nadie, tío. No se la pases ahí, no hay nadie. ¿A quién se la pases ahí? Qué asco. No, tío. Phil Foden. Yo Cancelo. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Vamos. ¡Mira atrás! No, Vinicius, no. Ah, no es Vinicius, es el... Y ya es Moriba, tío. 7 minutos, tío. Se ha ido Silva y entra Gundogan en el City. 7 minutos. ¿Gundogan dónde está ahora? Está en el City. Está en el City. Buena. Pero que alguien la toque, tío. Que alguien la coja. Vale, estamos a uno del empate. No vamos a quedar uno del empate. Estoy subiendo. Guau, le gana en velocidad a Cancelo, tú. Al Moriba este. Pásala atrás. Pásala antes. Joder, tío.
Hemos perdido. Podríamos haber sacado un empate. Me sabe mal. Debut de John en la Champions y pierde. Bueno, hacia Inter City, pero... podríamos haber sacado un empate. Objetivos del partido. 7,4 de media. Es que no sé por qué me pone de extremo derecho, que no soy. 91 minutos jugados, ningún gol, ninguna asistencia, 3 tiros a puerta, 0% tiros convertidos. No ha sido el mejor partido de Jona, obviamente no voy a ser el MVP. Y el MVP ha sido... Ederson, el portero. Madre mía. 4 tiros del City, 2 goles, nosotros hacemos 13 tiros y un gol. 55 posición para City, 45 del Leipzig. En los otros partidos, Benfica 3, Dinamo de Kiev 0, Ajax 3, Hamburgo 3, Shakhtar Donetsk 1, Sparta de Moscú 2. Sporting de Portugal 0, Barça 1 y el Manchester United 1, Lyon 0. Hemos hecho los dos objetivos menos la valoración. ¡Qué asco, tío! Vaya F. Pues nos toca volver a la liga. Nos toca partir contra el Stuttgart. Que jugaremos solo la primera parte. Vale. Va en sexto en liga. Jugamos en nuestro campo. Así que vamos a darle allá. Simulamos entrenamiento. Salimos con Gulak, Todibon, Núñez, Dimitri, Brozovic, Berija, Chuguese y James Moriba. Isaac, Ikean y mi personaje. Y en el Stuttgart, Muriel, Nelson, Schilke, Carasol, Mangala, Endo, Yuwara, Sosa, Furyk, Van Gil y Foster. Conozco a todos. No, la verdad que no. Venga, va, jugamos la primera parte y simulamos lo que queda luego. Y el siguiente partido hacemos simulación rápida. Espero cuando termine la primera parte salirme del campo. Qué buena. A ver, objetivos. 12 goles marcados en 4 partidos de la Bundesliga. El Leipzig. 3 goles en contra en 4 partidos del Stuttgart. Vamos en nuestro campo, va. Jornada 5 de la Bundesliga. En el Red Bull Arena. Ocho más cinco de posición de valoración. No pierdes el partido, gana o empate. Y porcentaje de posición 65%. Vamos. Buena. Ah, me la ha quitado. Bueno, me la ha quitado, no. He dado un pase muy malo. Oh, qué buena. ¡Y le da el pase! Le da el pase, tío. ¿Por qué no la ha dado? Le da el botón. Totalmente diferenciados, ¿eh? Uno con los ojos cerrados se fija en el ataque y el otro todo bueno. Lo contrario, en la solidez defensiva. Y ahí va avanzando nomás. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buena. Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué le pasa a mi personaje? ¿Por qué tarda tanto en dar un pase? Venga, va, que solo voy a jugar la primera parte, luego lo simulo. Abrimos el marcador con este 1-0, se jugaron solo 9 de partido. Obrigado, cara. Ulti obrigado. ¿Puedo venir de la ventaja? Y nos marca, es increíble. Marca el Stuttgart, marca Mangala el 0-1 para el Stuttgart en el minuto 11 de partido. Venga, va, tío. Las cosas no pueden ir a peor. No me salen mis jugadas, nos marca el Stuttgart. ¿Qué más puede pasar? Samuel Chukwueze
Pasar ahí, claro. Qué pena, tío, era buena. Vamos, que no nos puede ganar Sturga, hay que ganar nosotros. No puede ser. Venga, va, tío. ¿Qué pasa con este tío que nadie le defiende? ¿Qué pasa con Mangala? Nos marca el 0-2 el Sturga en el minuto 17. ¿Qué pasa, tío? ¿Nos van a golear ahora? ¿Qué pasa? ¿Hemos bajado el nivel? Pase lo que pase, voy a simular la segunda parte. Pero qué asco, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Si tenemos un mejor equipo que ellos. Tenemos un mejor equipo que ellos, no lo entiendo. Sinceramente. Me cago en todo, tío. Me la ha pillado. Sí. Venga, vamos a probar. Vaya, vaya mano, tío. Llega, llega, llegas. Venga, va, que al menos que se marque en propia, tío. Por favor, ganarla de cabeza. Buena. Vamos. Estoy aquí. Qué ciego, tío. Por favor, no falles. No falles, te lo había dejado. Sí, a ver, deja fácil, tío. Por favor, vale. Coja el balón, coja el balón. Bien, Isaac. Vamos, el minuto 32 marca Lazy, tú no los venga, se puede. Venga, va. Esta puede ser buena. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. González. Mareando al rival a puro pase, el árbol Leipzig busca convertir. Pero pásala, tío. Sí, la estoy pidiendo. Sé que la pierden, que son tontos, tío. Es que son bobos, tío. Venga, va. Recuperan el balón, algo pueden hacer. A ver si decide mandarla al área. Ahí va la pelota en el área.
Ah, qué asco. No, tío. Buenas tardes, de Re Superstar, bienvenido. Dime un equipo de fútbol. Bueno, chicos, como he dicho, quedara como quedara el encuentro, iba a simular la segunda parte, así que vamos a hacerlo. Qué pena que no haya hecho ningún adjetivo, tío. Elton Berlín 1, Frankfurt 0, Hoffenheim 1, Colonia 0, Hamburgo 1, Borussia Dortmund 0 y se va a jugar el Bayern contra el Mainz 05. Vale, como he dicho, vamos a pedir el cambio y a simular lo que quede de partido. A ver si pueden remontar. Ahí entramos, ahí entra Fosberg. 7,8 de media, 45 minutos jugados, 0 goles, 1 asistencia, 17 pases completados. Distancia cubierta, 8,0 kilómetros. Va a ir de Múnich. Va fuerte. Vale. Perfecto, porque ahora tu equipo va a participar en un torneo, ¿vale? Igual que los demás que os habéis pasado por el stream comentando. Por favor, dime que habéis remontado. No, tío, no han remontado. Vaya ese. ¿Qué F? Sí, ya sé que no he hecho ningún objetivo ya. Vale, y este, el que viene ahora, lo vamos a simular y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que es contra el Colonia. Luego nos tocaría la Champions League en el próximo episodio. Que va en el puesto 13, ¿eh? Urbi, Kattelbach, Sponser, Humbert, Junior, Borini, Hauba, Scheinheide, Ljubicic, Robbe, Undav. A ver, jugamos con en nuestro equipo con Gurácsi, Dimitri, Núñez, Todibo, Bellingham, Chukwueze, Brozovic, Iraiz Moriba, Jona, Isaac y Kean. Vale, como he dicho, vamos a simular y esperemos ganar. Antes de despedir el episodio bien, por favor. Bien, chicos. Hat-trick, ¿eh? De Kean. Increíble, bien, chicos. Nos despedimos con victoria. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues para el próximo episodio tendríamos Champion. Vamos terceros. Porque nos ha ganado el City. Vale, simulamos. Y lo vamos a dejar por aquí. ¿El Dark Match pendiente para cuándo es? Para la mañana. Que mañana haremos Universo. Vale, para el próximo episodio tendríamos jugar contra el Shakhtar Donetsk de local, jugar este partido de la Bundesliga contra el Mainz 05, jugar de visitante contra el Werder Bremen, jugar de visitante contra el Sparta de Moscú, jugar de local contra el Gladbach, jugar en la Copa contra este equipo que es el Victoria Köln de visitante y el último partido sería jugar contra el Wolfsburgo, ¿vale? Para el próximo episodio, ¿vale? Que será el próximo martes. Así que lo vamos a dejar por aquí.